Este trabajo sin culminar entre la avenida Jacinto Cortés Jaya y la calle Luis Alfredo Martínez fue realizado hace 15 días por la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EGMAPA, el cual está causando problemas a los habitantes del sector 5 de la Santa Marta. Los vecinos denuncian que no se ha intervenido correctamente en este punto, pues hace más de un año existen fugas de agua. El problema es que nos vinieron a arreglar supuestamente la fuga del agua, pero no nos han arreglado bien. Hay una falla. Rompieron ahí para arreglar bien, pero no han arreglado bien porque ahí igualmente sale agua, igual hay una fuga de agua. Ahorita creo que no hay agua, está cerrada la llave. Los moradores explican que debido a esta situación, las planillas de agua potable están en aumento cada mes y la empresa no les da solución. Y mire cómo está ahorita. Y el agua se desperdicia demasiado y salen los consumos muy altos. El agua consume muchísimo, por lo que se desperdicia el agua. Circular por este punto es peligroso, sobre todo en las noches, aclaran los moradores, pues la enorme abertura fue dejada sin ninguna señalética que advierta a los conductores. Está muy peligroso, más que todo en las noches, porque pasan motos, vehículos, y se le pide al Consejo Provincial, me imagino que es, para que vengan a arreglar ese agujero. Los lugareños dicen estar cansados de las promesas de la actual administración sobre culminar el asfaltado de la calle Luis Alfredo Martínez, la cual está en pésimas condiciones. Está malo también, todo eso está malo, todo eso para allá es malo. Todo eso son huecos hondos que están, y ahí hay una parte que también está yéndose el agua. Se consultó al área de comunicación de la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado sobre este problema y nos informaron que existe una fuga en la cámara de las válvulas y que en los próximos días se dará solución a este inconveniente.